ustedes muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero central. Rodolfo Nina, alcalde de Candarave, informó que la mesa de diálogo para tratar la problemática hídrica podría verse truncada si solo llegara la ministra Fabiola Muñoz. Veamos la nota. En esta reunión con el ANA, ¿qué es lo que concretamente se ha acordado? Ver de que el Consejo de Cuenca analice el tema de Candarave, hacerle un llamado a reflexión y que cancele o revoque el uso de las licencias que hace, en este caso, uso de agua en la empresa minera Sauder. Ya se van a reunir con la ministra de Agricultura y Riego, además con el gobernador regional. ¿Ya se tiene fijo la hora? ¿Cuáles son los temas que se van a tocar al respecto y acerca de la reunión que usted tuvo ayer con los alcaldes de su provincia? Esta reunión de alto nivel, ¿no?, que va a ser liderada por la ministra de Agricultura, va a ser el día 13 de este mes de agosto a las 10 de la mañana en el auditorio del Centro de Salud de Candarave. Se le ha hecho hincapié a la señora Jennifer de que eso ya se ha presentado a través de un memorial que ha sido firmado no solamente por mi persona, sino también por el gobernador regional de Tacna y la Junta de Usuarios y como los demás alcaldes. Se está pidiendo la presencia de en este caso del Premier, ¿no?, del Ejecutivo, asimismo la ministra de Agricultura, el ministro del Ambiente, el ministro de Energía y Minas, de Salud también, ya que Candarave consume una de las peores aguas, ¿no?, en este caso la población. Básicamente queremos que se toquen esos cuatro puntos, que es la revocación de la licencia de agua para la empresa minera, ¿no?, y que de esta manera esta agua sea para el consumo humano de la provincia de Candarave, así mismo para la agricultura y la ganadería. Eso básicamente, luego también la revocación de las licencias, ¿no?, de uso de agua que hace Ejesur, ¿no?, y también el afianzamiento de la laguna de Aricota principalmente. Le consulto si lo que se va a llevar a cabo el día 13 es la comisión que ustedes solicitaron o esto solo es una previa coordinación. El día de ayer solo fue una previa coordinación, ahora depende de quienes vengan el día 13, porque la población exige que venga el Premier, de no ser posible venga la ministra de Agricultura como ya lo ha anunciado, pero además venga, como le estoy indicando, otros ministerios como el ministro de Energía y Minas, que tiene que ver, ¿no?, con este tema también, ¿no?, de la sobreexplotación de las aguas que se hace en la costera de Cuenca, ¿no?, de Callazo Salado, y además el tema también del ministro de Salud, porque en Candarave se consume la peor agua, ¿no?, con bastante contenido de boro y arsénico, que causa daño a la salud, ¿no?, de las personas. Cuando venga solo la ministra, ¿ustedes que van a exponer su problemática? ¿Van a pedirle que una nueva reunión cuando venga el Premier? Mira, va a depender para que se instale esa mesa, ¿no?, o se lleve a cabo, ¿no?, el pedido de Candarave, va a tener mucho que ver con las autoridades que vengan. Sí. No va a haber reunión, lo que manifiesta en este caso también el presidente de la Junta de Usuarios. Consejero regional Mario Copa afirma que el ANA no busca una solución a la problemática hídrica. Esto tras afirmar el ANA que no puede cancelarse la licencia del agua otorgada por Sauder. Veamos la nota. El alcalde mencionó de que no se llevaría a ninguna reunión si no llega el Premier. ¿Esto es del todo cierto o se ha llegado a algún otro acuerdo luego en estos días? No tanto eso. Mañana se va a aceptar la presencia de la ministra de Agricultura, como decía. O sea, no se tiene ninguna confirmación que esté presente el Premier, ¿no? Pero eso no va a significar de que no se lleve a cabo esta primera reunión, pero sí. Lo que a nosotros nos interesa es que esté la presencia de la ministra de Agricultura, pues, del ministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, sí o sí, la reunión se va a realizar el día de mañana, ¿no? La presencia del gobernador regional también ya confirmó, ¿no? Sí, lo que me han dicho, sí, el gobernador va a estar en mañana en la reunión. Entonces, ya tenemos ahí todas las autoridades viendo más que todo la problemática hídrica de la provincia de Candarave, como ya todos sabemos, ¿no? Entonces, porque es un problema que no solamente afecta a la provincia de Candarave, también afecta a la provincia de Jorge Basadre, ¿no? Pero si quieres que se dé trámite a la revocación de la licencia, no se busca un diálogo con la empresa minera ni con la generadora. No va a haber ningún tipo de diálogo de negociaciones, nada. Lo que se quiere es la anulación de las licencias. Es el tema que se va a tratar mañana. No hay otro tema más que tratar, ¿no? Consejero, pero en la reunión que hubo del Consejo Regional Hídrico, el ANA ha manifestado que no se puede cancelar esta licencia.
Ustedes han escuchado, precisamente han estado presentes. ¿Qué podría indicar con respecto a esta posición que toma el ANA en este caso? Mira, el ANA puede decir tantas cosas, ¿no? Ellos están solamente haciéndose problema por el uso de palabras, nada más. Uno dice que no se utiliza la palabra cancelación, no se utiliza la palabra la anulación, sino que se utiliza la palabra de revocación. Pero al final es la misma cosa, ¿no? Entonces ellos tratan de marear nada más. Lo que se quiere es la anulación de la licencia, ¿no? Este es el punto, ¿no? Ahora que ellos dan revocación, bueno, son significado de palabras, son sinónimos, ¿no? Entonces lo que ellos, el ANA más que todo, trata de alargar las cosas y de no tratar de solucionar el problema que tiene la fecha. Por eso que se ha estado solicitando ese día que fuimos a hacer un sustento técnico, donde ellos trataban de que se corte, no querían que terminemos con la presentación. Entonces están preocupados, o sea, no ponen el interés como corresponde en atender la demanda de la población de la provincia de Candelaria, ¿no? Entonces para eso ahora es solicitado que se instale una comisión de trabajo. En esa comisión de trabajo, donde se va a debatir tanto la parte técnica y legal con la empresa minera Estado Perú y la provincia de Candelaria en este caso, ¿no? Entonces ¿para qué? Porque estamos solicitando una opinión, un pronunciamiento del Consejo de Recursos Hídricos respecto al problema hídrico de la provincia de Candelaria que está pidiendo la anulación de la licencia, ¿no? Entonces ellos no quieren pronunciarse, tienen miedo porque están coludidos con la empresa minera, entonces por eso que no quieren tocar ese tema porque tienen miedo, ¿no? Usuarios informales formarán parte de la Junta de Usuarios de la Llarada Los Palos, indicó Guido Bermejo. Veamos la nota. Con Secretaría de Cuenca se trabajó un plan estratégico en el sentido de que los señores informales van a participar dentro de la Junta de Usuarios de la Llarada. Entonces ahora estamos hablando de que la Llarada consta de 30.000 hectáreas. Por ende, estamos hablando pues de que este circuito económico del que tanto se mencionaba pues tiene todas las prerrogativas para acceder a una inversión pública y traer nuevos recursos para traer el recurso hídrico, valga la redundancia, ¿no? ¿Esas 30.000 hectáreas se están considerando incluyendo los nuevos, o sea, los que están en la informalidad? Estamos hablando de la totalidad, tanto antes, formales como informales. Antes solo los formales, ¿cuántos eran? ¿Cuántas hectáreas? Alrededor de 13.000 hectáreas. Correcto. Ahora, ¿qué necesitan ustedes para potenciarla, toda esta nueva? Bueno, el plan estratégico que se ha trabajado es el hecho de mencionar ni una gota más de agua, ni un pozo más perforado y ni un centímetro más de expansión agrícola, porque obviamente tenemos déficit hídrico. De tal manera que nosotros estamos pidiendo para preservar el acuífero una nueva fuente de agua y el reordenamiento del recurso hídrico en nuestra región de Tan. ¿Pero cómo se va a conseguir esa nueva fuente de agua? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es unificar criterios en lo que respecta a nuestras autoridades que en este momento están en gestión. Como mencioné, el problema de Tacna no es de orden técnico, es de orden político. Lo que falta acá es la voluntad política para hacerlo, de tal manera que vamos a tener reuniones con el gobernador, con el alcalde distrital, con nuestro alcalde provincial para unificar criterios y en base a ello viajar a Lima pues, y hacer que este problema regional que es la Llarada sea un problema nacional y que esté dentro de la agenda nacional también. Y este proceso de preformalización consiste en el cuidado del acuífero. Entonces ellos mismos van a estar inmiscuidos en este cuidado. Porque si ya estamos, como decimos, si ya estamos en el caballo, pues tenemos que caminar sobre él, ¿no? Entonces toda esa área que en este momento está a su libre albedrío y que día a día se perforan pozos, con este trabajo vamos a hacer de que no se perfore un pozo más, porque dentro del cuidado del acuífero también van a estar inmersos los señores informales. De tal manera que esto vamos a hacer de que se cumpla. Ahora usted me pregunta, ¿cuántas personas están inmiscuidas en toda la Llarada? Si hablamos de un ámbito de 30.000 hectáreas, si hablamos de una hectárea por trabajador, estamos hablando de 30.000 puestos directos, de ellos dependen aproximadamente 4 personas, estamos hablando de 120.000 a 150.000 personas que se ha creado todo este circuito económico por la explotación agrícola de la Llarada. Vamos a una pausa y regresamos. We'll be right back.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú, ciudad del picante a la tacneña y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su 90º aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. Ciudad hermosa. Bienestar y prosperidad para toda su gente. Tacna, 90 años. ¡Feliz aniversario! Arequipa, Ciudad Blanca, está de fiesta y celebra sus 479 aniversario. Arequipa, tierra hermosa, abrazada por volcanes y valles. Telesur y Radio Expresión te saludan y queremos hacer extensivo un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos arequipeños en esta importante fecha. Deseando bienestar y prosperidad para toda su gente. ¡Feliz aniversario, Arequipa! Y ahora pues, ¡que viva Arequipa, que es lo principal! Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Porque todos somos Mollendo.
Con el lanzamiento de la campaña La Medicina Bamba Mata, el director regional de salud, Juan Canepa, informó que en Tacna existen solo 275 establecimientos autorizados para poder expedir farmacéuticos, por lo que exhortó a la población a denunciar los lugares que no están autorizados. Veamos la nota. Multisectorial, sino que también la población identifique los riesgos de la compra de medicamentos de forma ilegal y sobre todo que detecten cuál es la falsificación de medicamentos. Hay que tener en cuenta de que a nivel mundial la comercialización de medicamentos es la segunda potencia económica, industrial, y esto hace de que haya bastante falsificación de medicamentos. Los países asiáticos, entre esos China, son los que más envían medicamentos falsificados, justamente a regiones como la nuestra, Sudamérica. Y nosotros como autoridad sanitaria tenemos la obligación de detectar esto, notificar y que el comité que lo integra, aduanas, Policía Nacional, Fiscalía y otras instituciones prestadoras de servicios como salud, clínicas, universidades, puedan detectar e identificar, denunciar y tomar las acciones legales. Porque la venta y el comercio ilegal de medicamentos es un delito y por lo tanto debe tener sus sanciones correspondientes. ¿Qué generan estos medicamentos falsos, fraudulentos en el consumo, ¿no?, en las personas? Puede generar desde un deterioro de la salud porque obviamente no es el medicamento adecuado, de repente la concentración no es adecuada, o como se ha podido evidenciar, no es ni siquiera un medicamento, sino es cualquier producto, como hemos podido ver a nivel nacional, que hasta yeso están entregando en vez de un medicamento, y esto va a deteriorar, va a causar algún daño, alergias, daños a algunos órganos blandos del organismo o inclusive la muerte. Entonces, por eso invocar a la población de que no deben comprar medicamentos solamente en lugares autorizados. En Tacna hay 272 establecimientos autorizados, que son las boticas, que son las farmacias y los donde expenden medicamentos, boticas o farmacias en establecimientos de salud públicos y privados. Hablo de periferia, hospital y algunas clínicas. No está autorizada la venta, repito, en mercados, en puestos ambulatorios, en gimnasios, en casas naturistas, no son lugares autorizados para la venta de medicamentos. Hay cinco actividades que ha hecho el comité y lo que queremos es que denuncien en dónde están estos lugares de expendio de medicamentos falsificados para hacer las acciones como comité. Todavía no se sabe dónde están estos lugares. Sí, tenemos identificados. Yo personalmente les puedo decir, ustedes vayan al mercado Grau y en el mercado Grau vamos a ver algunos lugares donde se medicamento. Baja la cámara. El Banco de la Nación brindará atención exclusiva a los beneficiarios de la pensión 65 a partir del domingo 11 de agosto hasta el domingo 18 de agosto. Con las llantas arriba quedó el auto de placa UD3C-202 en un accidente ocurrido en la intersección de las calles San Marcos y Pérez Gamboa. El conductor José Sánchez Castro, de 33 años, quedó dentro del vehículo y con lesiones leves. Tener puesto el cinturón y la activación de la bolsa del aire lo protegieron. Según fuentes policiales, José Sánchez chocó su auto plomo contra un sardinel y también el vehículo de matrícula Z5N-563, que estaba estacionado debido a la fuerza del impacto. El auto plomo terminó volcado.
Con las llantas arriba quedó el auto de placa UD3C-202 en un accidente ocurrido en la intersección de las calles San Marcos y Pérez Gamboa. El conductor José Sánchez Castro, de 33 años, quedó dentro del vehículo y con lesiones leves. Tener puesto el cinturón y la activación de la bolsa del aire lo protegieron. Según fuentes policiales, José Sánchez chocó su auto plomo contra un sardinel y también el vehículo de matrícula Z5N-563, que estaba estacionado debido a la fuerza del impacto. El auto plomo terminó volcado. Bomberos lo estancaron del interior y trasladaron el área de emergencia del hospital Hipólito Unanue. Además, utilizaron una bomba de agua para evitar que el vehículo se incendie debido a los daños en el tanque de combustible. La Dirección de Sanidad Policial cumplió 90 años de fundación. Giovanna Arenas Rojas, jefa del policlínico, indicó que a nivel nacional han disminuido los médicos, siendo existiendo 2 médicos cuando debería existir 5 por rotativo. Veamos la nota. Esto en 1929, junto con la entrega de Tacna, ¿no?, al Perú, es una fecha que se relaciona con nuestro nacimiento. Uh-huh. Actualmente, ¿qué tipo de profesionales trabaja en el policlínico? ¿Qué servicio brinda? Efectivamente, nuestros profesionales son médicos, tenemos médicos generales, ¿no?, tenemos 2 médicos especialistas. Pero en realidad la disminución de profesionales ha decaído en este tiempo porque justamente a nivel nacional los médicos han disminuido, no solo en nuestra sanidad, pero en verdad somos 6.000 derechohabientes entre titulares y familiares por atender y que necesitan de atención médica. Solamente hay dos médicos para atender a 6.000 personas. ¿Cuántos se requieren actualmente, digamos, para atender esta cantidad de policías? La cantidad óptima. Sí, claro, la cantidad óptima sería, pues, para hacer un rotativo por lo menos de 5 médicos. Llegamos a tener 21 enfermeras y 18 médicos con las que podíamos hacer todo esto, pero ahora tenemos un nivel de categoría 1-3. Por lo tanto, nos han disminuido esto y la atención solo se está limitando a 1 médico a la mañana y 1 en la tarde. Logramos contratar 3 médicos especialistas, pero esos contratos son cada 3 meses, 5 meses, y no es posible renovarlos oportunamente. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Hay médicos? ¿Los médicos no se afilian a la Policía Nacional? ¿No se asimilan? ¿O presupuesto? Sí, ¿Qué es el problema? En nuestra asimilación, hace 2 meses ha habido una asimilación a nivel nacional y han habido 150 plazas para médicos. Solo se han presentado 100 y 50 plazas han quedado libres porque no se presentan. En realidad, el problema de médico a nivel nacional necesitamos profesionales médicos. ¿Los sueldos bajos puede ser el problema? Sí. La sanidad de la policía, en cuanto a su sueldo, es de acuerdo a los grados. Y efectivamente, nuestro policía, nuestro médico, entra como capitán médico, con un sueldo aproximadamente de 3.800. La mitad de lo que se da en las hospital. Otras instituciones, ¿no? El hospital y el salud. Ahora, ¿necesitan ustedes médicos especialistas actualmente? Por supuesto. En verdad, la salud no se limita a decir solo nos vamos a enfermar. Vamos a una pausa y regresamos. We'll be right back.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú, ciudad del picante la tacneña y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su 90º aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. Ciudad hermosa. Bienestar y prosperidad para toda su gente. Tacna, 90 años. Feliz aniversario. Arequipa, Ciudad Blanca, está de fiesta y celebra sus 479 aniversario. Arequipa, tierra hermosa, abrazada por volcanes y valles. Telesur y Radio Expresión te saludan y queremos hacer extensivo un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos arequipeños en esta importante fecha. Deseando bienestar y prosperidad para toda su gente. ¡Feliz aniversario, Arequipa! Y ahora pues, ¡que viva Arequipa, que es lo principal! Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Molledo te espera todo el año. Porque todos somos Molledo. We'll be right back.
Giovanna Arenas Rojas, jefa del Policlínico de la Policía Nacional del Perú, indicó que debido a la decreción del personal no han podido subir de nivel de jerarquía de hospital. Asimismo, señaló que el MINSA tiene la responsabilidad de dirigir el crecimiento del personal. Veamos la nota. Más o menos son de experiencia de más o menos 17 años y tenemos un otorrino, pero ambas hacen medicina general. Ahora, tenemos entendido que en anteriores gestiones aquí en la Policía Nacional se venía buscando el cambio de nivel, o sea que el nivel de aquí del policlínico sea otro. ¿Se está avanzando? ¿Hay algún proyecto en cuanto a esto? Les agradezco por esta pregunta. En verdad, en el 2006 éramos hospital, ¿no? O sea, el nivel era de hospital, pero hemos ido decreciendo por falta de personal profesional. El comando es quien nos abastece de personal, nos envía desde Lima, pero a nivel nacional esto ha disminuido justamente porque les digo, no hay, ¿no? No, la oferta es menor que la demanda. O sea, ¿este problema se repite en otras regiones también del país? Sí, efectivamente. No es esto. Yo pensé que era solo cosa de la sanidad en Tacna, pero se repite en varias regiones. Pero bueno, con el mensaje del presidente Vizcarra de brindar salud para todos el año 2000, ¿no? Bueno, hablaban de claro. Eso, de al aseguramiento universal, ¿no? Así es. Esto, esperemos que esto mejore, porque el problema es que el MINSA es quien regenta cada uno de los hospitales, cada uno de las CIPRES, que son instituciones prestadoras de salud, y el MINSA es quien da el nivel de atención. O sea, antes estaban, cada quien crecía como podía, ahora el MINSA le dice, mira, vas a hacer tal y tal cosa porque cuentas con tal personal. Entonces, inclusive estuvimos un tiempo solo atendiendo a las mañanas y hacemos esfuerzos denodados para hacer las 12 horas porque solo tenemos 3 enfermeras y es imposible hacer inmunizaciones, atención de urgencias, programas preventivos o promocionales, y así los hacemos. ¿Cuántas citas al día o consultas atienden? Estamos atendiendo alrededor de 80 porque esto, contamos con un médico a la mañana, pero también hemos contratado otro. Entonces son 2 médicos a la mañana, pero esos contratos no son esto, permanentes, ¿no? Y en la tarde también. Entonces es un promedio de 80 personas diarias. ¿Y qué porcentaje derivan al hospital? ¿En qué caso? Ya no tenemos convenio con el hospital. Nuestro policía se va al hospital y realmente esto tiene que subvencionar todo con sus propios medios. ¿Están buscando convenios de alguna forma? ¿De con el salud también con el hospital? Saludpol es nuestra IAFRA, no es nuestra aseguradora. Y ellos han buscado convenios. Estamos en conversación con el doctor Roda. María Nina, regidora de la Municipalidad Provincial de Tacna, indicó que pidió información al gerente municipal para conformar la comisión que velará por la reestructuración de la municipalidad. Veamos la nota. El plan anual, esos son instrumentos de gestión de como institución que se tienen que aprobar más en determinadas fechas. Estamos tratando de cumplir los plazos, lamentablemente el año pasado no se han cumplido por ejemplo, actualizaciones de los costos de los puestos en los terminales, inclusive aquí la municipalidad para ejecutar el cobro de los tributos, entonces eso estamos actualizando, ¿no? Lo que sí tenemos que ahora, en estos 4 o 5 meses que se resta para acabar el año, tenemos que hacer lo que no se hizo el año pasado. O sea, porque todo tiene que aprobarse un año antes, no en la gestión. Nosotros hemos aprobado, lamentablemente, este año, lo de este año, porque el año pasado no se hizo. Ah, claro. Ajá. ¿El desarrollo urbano no está viendo lo que es de relaciones de los comunes? No, lo que el desarrollo urbano ahorita está viendo son los cambios de zonificación, hay muchos pedidos, se va a tener que hacer un trabajo así, con la población y la parte técnica. ¿Qué es zonificación? ¿Quién se atiende a los fundadores? No, hay varios pedidos que llegan a la comisión. O
Sobre el tema de la actualización de las herramientas de gestión, eso ha sido a raíz de que ustedes aprobaron en consejo la reorganización de la municipalidad, ¿no? Que lograba 90 días. La reestructuración de la municipalidad. Y eso se aprobó hace más o menos más un mes, me parece, un mes. Sí. Ya. ¿Y hay avances? O sea, ya se estaba trabajando. Nosotros estamos pidiendo nosotros al gerente municipal, porque es el encargado de darnos la información, ¿no? Se ha pedido la información de cuál es el avance, cómo ha sido la formación, porque primero va a ser la formación de la comisión que iba a ser encargada de la reestructuración de la municipalidad. No le puedo decir en qué avance está, porque no tenemos todavía, a nosotros nos va a llegar, digamos, el final. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejarle hacer el seguimiento en el proceso. No estamos en eso, también los regidores involucrados haciendo las consultas de cómo va. ¿Se sabe si ya se confirmó esta comisión? No sé quién es la integra. Pero sí se sabe que ya sí, se confirmó. El primer paso para empezar es la formación de la comisión. Pero en todo caso se tiene que cumplirse en los 90 días. Sí, 90 días hábiles así, ¿no? Porque ese plazo está normado, no puede ser más de eso, más bien. María Nina, regidora de la Municipalidad Provincial de Tacna y presidenta de la Comisión de Transportes del municipio, señaló sobre la relación que tiene el alcalde y los representantes de transporte en Tacna. Asimismo, señaló que el burgomaestre sí está recibiendo a la sociedad civil y no como indican algunos dirigentes. Veamos la nota. Estaba encaminado, ¿no? Nosotros también hemos estado pidiendo a la gerencia de Soria Legal, donde estuvo allá un buen tiempo, para que lo impulse rápidamente. Usted la verdad me sorprende con eso. Estábamos apurándolo, pero no sabía que ya estaba ya aprobado ya. ¿Y en algo más que tenga que agregar, regidora? No, nada, solo darles un saludo por fiestas de Tacna, que... y nos acompañan las actividades acá de la municipalidad. Tenemos la sesión solemne, ceremonias en el Teatro Municipal. Vamos a hacer un curso de saludo a Tacna y también las actividades de la Feritac, nada más. ¿Cómo está la relación con el alcalde Julio Medina Castro? ¿Hay una buena atención, una coordinación? ¿Me entregan documentación? ¿En la fiscalización están respondiendo bien, digamos, los funcionarios para la entrega de documentos? ¿Están facilitándose instrumentos, digamos, de fiscalización? Cuando nosotros nos hemos acercado primero con el alcalde, respecto a su pregunta, el alcalde siempre nos ha recibido, ¿no? Y en cuanto a la relación con los funcionarios, la mayoría, no le puedo decir que su totalidad, siempre nos han atendido, nos han absorbido cualquier interrogante y han estado ahí para darnos la información. Entonces, diríamos que el alcalde está cumpliendo la labor, digamos, está siendo democrático, no está obstruyendo, está, digamos, cree usted, cumpliendo una labor eficiente. El alcalde sí, por ahora nosotros estamos también cuidando el día de ayer, apenas nosotros tengamos, tampoco podemos ir e interrumpir las actividades del alcalde, ¿no? Porque él como, nosotros como ente fiscalizador y él como la parte ejecutiva tiene sus funciones, pero cuando nosotros necesitamos hablar algún tema en específico, el alcalde siempre nos ha recibido. Bueno, ¿cómo ve, digamos, el respaldo que tiene usted con la población? ¿Hay comunicación? Digamos, el alcalde anterior, Fidel Caíta, recibía a la población en el local principal donde se realiza la sesión de consejo. ¿Cómo está, digamos, el diálogo con la población? ¿Cómo está percibiendo el alcalde? Si nos fijamos muy a diario, hay una gran cantidad de personas que esperan hablar con el alcalde, ¿no? Por temas de alguna asociación o temas en específico, ¿no? El alcalde trabaja de 7 a 7 de la noche, y entonces de 7 de la mañana a 7 de la noche, entonces siempre ha recibido, y en ocasiones que nosotros queremos participar de las reuniones, o que como comisión, quizás que es con un gremio en específico, con una asociación, hemos estado participando, y creo que por ese lado la población no podría decir lo contrario, ¿no? Porque siempre estaba, ¿no? como empezamos, ¿no? Una gestión a puertas abiertas. Como, digamos, como funcionaria de la Comisión de Transportes, ¿cómo está, teniendo contacto con los actores, los dirigentes, especialmente, del sindicato de choferes, la Federación de Taxistas? ¿Están cumpliendo ellos también con su trabajo y el contacto con ustedes permanente? En cuanto a los dirigentes de transporte en general, yo me he reunido ya con diferentes gremios, por ejemplo, el tema de transporte público, el señor Julián Flores, el señor Lacky, luego también... Vamos al aire y regresamos.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú, ciudad del picante la tacneña y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su 90º aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. Ciudad hermosa. Bienestar y prosperidad para toda su gente. Tacna, 90 años. Feliz aniversario. Arequipa, Ciudad Blanca, está de fiesta. Y celebra sus 479 aniversario. Arequipa, tierra hermosa, abrazada por volcanes y valles. Telesur y Radio Expresión te saludan. Y queremos hacer extensivo un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos arequipeños en esta importante fecha. Deseando bienestar y prosperidad para toda su gente. ¡Feliz aniversario, Arequipa! Y ahora pues, ¡que viva Arequipa, que es lo principal! Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Porque todos somos Mollendo. ¡Gracias!
La ONG Vicio Perú y las Brigadas Vivas de la Asamblea de Dios del Perú iniciaron jornadas lúdicas con niños adolescentes venezolanos instalados al frente del gobierno regional de Tacna. También indicaron que la ayuda humanitaria será llevada a las zonas rurales de Tacna. Veamos la nota. Nos estamos abocando en este trabajo con los espacios amigables, como le estaba diciendo mi hermano, para la niñez. Ahorita, como está en un estado vulnerable los niños de los venezolanos, algunos piensan que solamente nos hemos enfocado en eso. No es así. Nosotros también vamos a salir a la parte de la altura, a la zona andina. La primera que vamos a hacer el trabajo es acá abajo en Sama Las Yaras. Luego estaremos yendo a Cayapuma a hacer el trabajo. Como le digo, el espacio es amigable para la niñez. ¿Qué cosa tiene ahí su soporte socioemocional para los niños, ¿no? Estos niños no saben qué hacen aquí. Ellos deben estar en su casa, con todas las comodidades de ley. Ellos deben estar estudiando en el jardín, ¿no? Los niños en primaria. Pero están aquí y ellos no saben por qué están aquí. Por lo tanto, es un trauma psicológico. Ahora, todo el tiempo ellos están jugando. No tienen un espacio donde tener un soporte de educación. Entonces, a eso que estamos empujando. Tenemos psicólogos, tenemos maestras, que especialmente para eso se las ha contratado. Y dentro de la iglesia también tenemos profesores y psicólogos en las cuales vamos a dar ese soporte socioemocional. Como le decía, en Sama Las Yaras, Sama Inclán también vamos a hacer el trabajo, ese está para coordinar en un tiempo posterior, pero el 17 de este mes estamos en Sama Las Yaras, el 31 estamos en Cayapuma, haciendo el mismo trabajo de espacios amigables. Son 2 horas a 2 horas y media, según requiera, ¿no?, el trabajo con los niños. Van a tener lo que es parte académica, juegos, inclusive tenemos de parte de World Vision el apoyo logístico en cuanto a juegos, en cuanto a desarrollar la parte de ejercicios, ¿no? ¿Cuántas hermanas van a participar o van a llevar estas campañas? Gracias. Nosotros somos de... Tiene un brazo en cuanto... preparados, estamos en situación de filios y no algo con conocimiento a nivel nacional de las asambleas solamente se están brigadas vivas soporte de cuanto al apoyo personal de la iglesia, pero hay mucha ansiedad y iglesia que tenemos. Gobierno de Chile anunció el 9 de agosto que cancelará la entrega de visas a venezolanos en Tacna, lo cual centraliza su tramitación en Lima. Por ende, los venezolanos que viven en Tacna criticaron la medida adoptada por el país vecino. Veamos la nota. No a través de la capital de la República, en Lima, se van a realizar los trámites. ¿Usted tiene conocimiento respecto a esto? Bueno, los que me habían dicho que era hasta el 16, ajá, de agosto, pero no te sé decir si van a seguir atendiendo a la gente esta que está acá, porque según dicen también que después del 16 de agosto que van a atender a las personas que vienen en viaje, pues. Uh-huh. Entonces, las que están aquí, no sé qué van a hacer con esta gente, la realidad es que no te sabría decir. Les es complicado, digamos, regresar allá a Lima, ¿no? Porque han hecho evidentemente gastos aquí en la ciudad. Claro, claro, ya para Lima ya no tenemos ya cómo hacer para ir para allá, ¿no? Uh-huh. Y aquí hemos gastado todo nuestro recurso. Hasta yo estoy vendiendo aquí algo para poder quedarme un tiempo más acá, para ver qué solucionan ellos y todavía estamos aquí. ¿Cómo toman este anuncio por parte del gobierno chileno? Bueno, grave, grave, porque en realidad nosotros no tenemos para movilizarnos de acá. Y estamos en la ruina prácticamente. Yo tengo un mes y medio aquí ya no tengo más nada. No entré ni la primera vez al consulado. O sea, ahora es que por la cita esa y otras cosas. O sea, después de la cita viene otra cosa. O sea, siempre nos van a tener aquí. Todo es un engaño. Yo, o sea, de mi parte, digo, pónganse la mano en el corazón. Miren los niños cómo están. O sea, pónganse la mano en el corazón. Si tienen hijos, pues. Uh-huh. Si tienen hijos. Nosotros no salimos de Venezuela porque quisimos. Yo soy un
chamo, pues un adolescente prácticamente, tengo 23 años. ¿Qué es lo que pienso yo? Un futuro. Yo no tengo hijos, estoy solo. Mi familia, toda, la mayoría está en Chile, ¿verdad? Y lo que quiero es un futuro, más adelante. En Venezuela uno no puede tener un futuro, ahorita no. Pero ahí hay un Dios y Dios ve las injusticias. Y todo lo que se hace en esta tierra aquí se paga. Ahora, este anuncio por parte de Chile, ¿ustedes cómo lo toman? Porque si no se van a poder hacer los trámites. ¿Ha escuchado usted este tema? Sí, hemos escuchado y nos han informado. Es más, ahí hay un... había un pendón, no sé si estará todavía ahí, de que las personas que estamos aquí en Villa Carpita, estamos en Tacna, e hicimos el proceso por SAC consulado, nos van a atender. La mayoría que están aquí en Villa Carpita somos cédula y algunos con pasaportes prórroga, otros que son de pasaporte del 2013 hacia abajo. Y ellos dijeron que sí nos iban a atender, que introdujéramos nuestro documento en esa página, pero que teníamos que esperar la cita. Y ya la mayoría aquí tenemos un mes y medio hasta dos meses. Aquí hay gente de Chacayuta que todavía no se han terminado de sacar, señoras y señores. Aquí todavía estamos los que tenemos un mes y medio, dos meses. Por favor, escúchenos, por favor, atiéndanos. Sabemos que van a hacer el proceso ahora, a partir del 16 en adelante, para las personas que quieran entrar en esa página allá en Lima. Está bien, ok. ¿Por qué? Porque necesitan salir de nosotros. Creo que nosotros somos como, no es menospreciar a los demás, pero somos prioridad porque nosotros estamos aquí y tenemos dos meses aquí. Y con las llantas arriba quedó el auto de placa V13-202 tras un accidente ocurrido en las calles de la intersección San Marcos y Pérez Gamboa. El conductor, José Sánchez Castro, de 33 años, quedó con lesiones leves. Veamos la nota. Desde el domingo en 16 ciudades del país, los usuarios del programa de asistencia solidaria Pensión 65 fueron atendidos de manera exclusiva en las agencias del Banco de la Nación, donde recibieron sin hacer colas la subvención económica bimestral correspondiente a los meses del año 2019. La jornada dominical, cuyo propósito es cerrar las brechas de atención en la población adulta mayor en la pobreza extrema, en resultado de la articulación entre municipios, direcciones regionales de salud, registro nacional, identificación, estado civil y Pensión 65. Este quinto pago dominical se efectuó en las 16 ciudades ubicadas en los 14 departamentos, incluido la región de Tacna. Durante el proceso accedieron a servicios complementarios como vacunas contra el neumococo, influenza, charlas sobre alimentación saludable, la actualización de sus huellas dactilares para que puedan cobrar más rápido, además de actividades recreativas. Los usuarios y las usuarias de Pensión 65 fueron atendidos desde las 7 de la mañana hasta un promedio de las 2 de la tarde en las oficinas del Banco de la Nación de las referidas 16 ciudades. Del presente mes. El Banco Nacional continuará con la entrega de la subvención a escala nacional y en el horario habitual. Pensión 65 recordó que si una usuaria o usuario se encontrara mal de salud, sus familiares pueden gestionar mediante carta poder la forma de pago. También los instó a que los acompañen cuando vayan a cobrar sus pensiones. La modalidad de pago dominical para usuarios de Pensión 65 comenzó en octubre del año pasado en dos ciudades, Huaraz y Quitos. La segunda se efectuó en diciembre en Pucallpa, Puno, Quitos y Huaraz. A través del trabajo articulado, el Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social propicia el acceso de los adultos mayores extremos pobres a un proceso de envejecimiento con dignidad, en el que son protagonistas de su autonomía, se sienten valorados por la sociedad y ejercen sus derechos.
Esto es todo por hoy. Mi nombre es Nair Montalbán y conmigo será hasta el día de mañana.